perdón que interrumpa, pero esta charla no me la puedo perder. ¿Cómo andas, Pato? Bien, todo tranquilo. Charlando acá un ratito con el Boy. Bueno, y vos, Bochita, se habrán batallado, ¿no?, con el negro. Es verdad, es verdad. Hacía rato que no lo veía. Hemos hablado un par de veces por teléfono, pero hacía mucho que no lo veía. Es que nos visita poco en las carreras. Estábamos hablando de eso. El que dice que porque lo invitaron vino, vamos a ver. Bien, Pato, ¿en serio que hacía rato no venías a una de TC? Hacía rato, sí. La última que entré fue una de San Luis, que Josito largaba tercero, creo. Pero de casualidad, porque estaba pasando por ahí, bueno. Esta vez, bueno, dije, vamos a ver un poco el TC. Y bueno, nos vinimos a visitarlo. Pero viste cómo tiene el TC, lo acelera a veces allá en Arrecife. Sí, no, lo tiene pulido, Yo creo que este está más cerca que cualquiera de todos los que dicen que van a volver. Este no sé si no vuelve más que cualquier otro. ¿Recordás algún encuentro en particular en pista con un Pato? No tuvimos grande quilombo. Grande quilombo no. Pero de pelear, claro. Era de lo más fácil el Bochata, claro. Era de esos que llegabas atrás y decías, ¿y ahora? No. Era para pelear el puesto, estaba lindo. No era como el Gurí, que era el chicano móvil. Después el Gurí cambió bastante. Lo último, no tanto, pero estaba con el Bocha, era lindo pelear el puesto, pero no te lo dejaba así nomás. Te daba hasta lo último. ¿Y Patricio cómo era? Negro era muy áspero, muy áspero. Aparte, ya de los pilotos que no quedan, ¿no? O sea, muy completo, porque no solo manejaba bien, sino que conocía todo el armado del auto. Era un piloto muy capaz. Yo creo que hoy el más parecido en ese sentido puede ser Werner, ¿no? Lo ves con ese estilo de que hoy, lo que hoy muestra Mariano. Sí, yo creo que hoy si lo tuviese que comparar con uno de hoy, yo diría que similar a Werner. Le faltó el campeonato al negro, pero después anda bien. Estuvo cerca. Sí, muy bien, muchas veces. En un momento... Yo me lo gané, yo, así que lo mismo. Salí segundo ya con lo que tenía yo, era bastante. Seguro, porque eras en un momento el referente de Torino, como el Bocha era el referente de Doge. Lo que más que nada, bueno, en el momento que peleó el campeonato era contra quienes lo estaba peleando. Eran todos ingenieros, computadoras, todos, y nosotros íbamos al... Así que nada, para mí ese año fue como ganar el campeonato. Me alegro mucho verlos, sigan conversando. Gracias, muy amable. Gracias, Patito, un gusto. Un saludo a todos los campeones.